René Serrano, sobre la condición de Don William R., ¿qué tal para la carrera? Bueno, el caballo se le han corregido unas cositas que estaba presentando en Puerto Rico y el entrenador Víctor Carrasco Jr. le se las corrigió ya por acá y el caballo, se puede decir, pues, está trabajando mil veces mejor y a cada día se ve mejor todavía en la pista. ¿Ha respondido bien a todo? Sí, sí, los briseos que ha tenido han sido muy cómodos y me ha sorprendido, el segundo briseo me sorprendió, fue demasiado de cómodo y el caballo se veía estirando demasiado de bien. La distancia de 1.200 metros para un caballo que nunca ha corrido ella, solamente ha ido de milla, milla y 16, milla y octavo. Según tu experiencia, ¿qué entiendes puede ocurrir? Bueno, el entrenador lo que está buscándole, pues, un poco más de velocidad para sacarle un poco de velocidad y no se va a quedar tan atrás, porque lo único que ha corrido son distancias largas. Pero nada, se ha trabajado de menor a mayor para, pues, poder buscar aguantarle tantas velocidades que hay un poco. Raúl, ha estado también encargado del acondicionamiento de este caballo Don William R. a su llegada acá a el Hipódromo Gulfstream Park. ¿Cómo lo has visto? Mira, el caballo ha cambiado desde que llegó. Es un caballo que se deja bregar. El jockey también se le ha hecho fácil el entrenamiento en la mañana. René le ha caído encima, como decimos nosotros, con mucho ahínco. El caballo está comiendo bien, entrenando bien y gracias a Dios ha mantenido salud. Así que cada día que pasa, yo que soy el que lo camino, lo siento mejor. Es un caballo que nunca ha corrido tiro corto. Basado en tu experiencia como entrenador de muchísimo tiempo en Puerto Rico, ¿qué tipo de trabajo se le debe dar al ejemplar para hacer la transición? Mira, el aire lo va a tener él. Así que es cuestión de que el trabajo liviano, como le ha hecho Papotín, le va a beneficiar desde el brinco, para que entonces pueda caer lo más cerca de los caballos velocistas y tratar de pescarlos al final. La monta de Javier yo creo que va a ser extraordinaria, un jockey con todos los atributos para defender bien la montita del caballo, jockey tranquilo, sabe montar caballo, con toda una experiencia que ha tenido aquí en los Estados Unidos también, así que el caballito las tiene todas y hay que darle las gracias también al dueño que ha permitido que el caballo, pues, se le brinde todo lo que le hace falta. Gracias, Raúl. Solamente ahora es necesario y falta nada más que corran y ver qué sucede. Sí, que tenga una buena partida, porque a pesar de que él va del 1, yo con mi experiencia no, como diríamos, no creo que le va a perjudicar en nada, porque él obviamente bajando de los tiros de aliento, pues debe venir con un poquito menos velocidad que los otros, pero a la misma vez eso le va a ayudar a ahorrar terreno y en los finales él debe estar cerquita.